Buenos días a todos. Esperemos un poquito que se están uniendo. Empezamos. Démosle un poquito la entrada. Muy bien. Bueno, estamos viendo que algunos participantes se están uniendo. Buenos días a todos. Mi nombre es Ángela Ventura. Soy la directora de la Comisión de Salud del Comportamiento y la Prevención del Uso de Sustancias de United Way del Condado de Broward, aquí en la Florida. La misión de la comisión es empoderar a nuestra comunidad para que viva libre, segura y sin sustancias, sin uso de sustancias. Nosotros apoyamos el tratamiento y apoyamos también la recuperación de nuestra comunidad, pero sabemos que la prioridad debe ser la prevención. Debemos prevenir el uso de sustancias, tratar de evitarlo lo más posible en nuestros hijos, en nuestros jóvenes y también promocionar la salud mental entre todos los miembros de nuestra comunidad. United Way tiene 8 grupos que trabajan ayudando a la comunidad en distintas áreas. Y el grupo encargado de este evento es el grupo de Iniciativa Latina, que acaba de recibir un premio por colaboración. Y este evento da testimonio de precisamente de ese espíritu de colaboración que nos mueve. Es un evento que trasciende fronteras con nuestros participantes. Somos realmente un equipo que se basa en los datos, y los datos muestran que la mayoría de los jóvenes en nuestro condado toman decisiones saludables y no consumen sustancias. Sin embargo, tenemos problemas como todos y debemos enfrentarlos educándonos y dándoles herramientas e información a los padres y a los mismos jóvenes y a la comunidad entera para poder prevenir los daños y poder vivir saludables y libres de sustancias. Así que el año pasado, desafortunadamente, alrededor de unas 100.000 personas murieron por sobredosis en los Estados Unidos. 2/3 de ellos fueron a causa del fentanilo, de esas muertes. El fentanilo es un opioide sintético recetado súper potente que se trafica ilegalmente. La crisis comenzó en 1996 con el OxyContin, un analgésico opioide creado por Purdue Pharma. Y las tácticas de mercadeo de esta compañía hicieron que millones de estadounidenses cayeran en la adicción, una adicción bien severa. La compañía fue demandada y, para hacer la historia corta, empezó a ser bien difícil conseguir opioides recetados en la calle. Así que las bandas criminales empezaron a suplir la demanda. Desafortunadamente, empezaron a manufacturar y a traficar el fentanilo, que es otro opioide recetado para el dolor. Como esta sustancia es súper potente y se fabrica fácil, rápida y económicamente, también se trafica rápidamente y fácilmente. Así que esta sustancia se ha convertido entonces en la droga que más muertes ha causado. Y este potencial devastador se multiplica y se potencia debido a que cuando esta sustancia se mezcla con otras sustancias como la cocaína, la metanfetamina e incluso la marihuana. Es una situación bien grave. Este evento es, por eso es que hacemos eventos como este. Este evento es gracias al United Way del condado de Broward, al Broward Behavioral Health Coalition y al Departamento de Niños y Familias. Estas organizaciones y nuestra comunidad ha respondido diligentemente a esta situación y al problema. Hemos organizado un plan de acción, hemos hecho eventos y muchas campañas. Les voy a mostrar un poquito las campañas que hemos hecho, como el de no todos los quebrantos necesitan opioides, usar los medicamentos recetados solo según las indicaciones, comprar los medicamentos en la farmacia, no comprárselos o no recibir medicamentos de ninguna otra persona, porque uno nunca sabe el origen, es bastante problemático. Y también es bien importante crear conciencia sobre la importancia de utilizar un lenguaje que refleje la ciencia y demuestre respeto. O sea, debemos mostrar respeto por las personas que sufren problemas de adicciones o problemas de salud mental, para así poder crear una comunidad que realmente no sea tan juzgar a los demás, sino más bien como generar esperanza y que las personas realmente
puedan curarse, ¿no? Que haya oportunidad de curarse y que los niños sepan que no deben usar esas sustancias. Entonces, entre todos lo podemos lograr, claro. Y hoy tenemos un panel de lujo, tenemos una agenda maravillosa, entonces vamos a darle la bienvenida a todos estos nuestros invitados especiales. Tenemos a Sonia Álvarez, que es una especialista en apoyo a los vecindarios. Tenemos a la doctora Diana Marcela Pava Garzón, que es una toxicóloga médica y de la Universidad Nacional de Colombia. También tenemos a Gretchen Rovira, que es especialista en relaciones comunitarias. Y tenemos al doctor Jairo Telles Mosquera, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Ahora, sabemos que el fentanilo es bastante potente, más potente que la morfina y que la heroína, y que ninguna comunidad está a salvo de este problema. Entonces, es importante reafirmar que es importante, si se consume alguna sustancia, alguna medicina, es importante saber dónde se consigue. El evento de hoy va a ser muy especial. Vamos a hablar acerca del fentanilo, acerca de los aspectos médicos, acerca del impacto que esto tiene en los jóvenes, cómo prevenir el uso, qué pueden hacer los padres, herramientas realmente prácticas, los recursos que hay en la comunidad, y al final también vamos a tener preguntas y respuestas. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas, por favor, pónganlas en el Q&A, las vamos a ir respondiendo. Esa es la idea de este evento, ¿verdad? Responderle a la comunidad y aclarar las dudas que tenemos. Así que ahora le vamos a dar la bienvenida a Gretchen Rovira, especialista en relaciones comunitarias. Gretchen. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Gracias, Ángela, por compartir toda esa información. Como bien dijo, mi nombre es Gretchen Rovira, soy especialista en relaciones comunitarias para la DEA, que es el Drug Enforcement Administration, es la administración para el control de drogas, y sé que nos están visitando también personas de otros países. Llevo 22 años trabajando como terapeuta, como consejera en adicción a drogas, así que para mí es un honor y un placer estar con ustedes esta mañana. Siento que tenemos una gran responsabilidad como comunidad, profesionalmente, pero también personalmente, pues soy mamá de dos adolescentes, así que este tema me impacta de muchísimas maneras, porque yo creo que el fin debe ser que queremos salvar vidas, queremos proteger a nuestros hijos y especialmente, como mencioné, a nuestros adolescentes. Así que con la Oficina del Control Nacional de Drogas, o la DEA, nuestra campaña por los últimos 2 años ha sido Una píldora te puede matar. Y como bien mencionó Ángela, la realidad es que estamos viendo que desafortunadamente los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en conjunto con laboratorios en China, están buscando la manera de hacer las drogas de una manera más atractiva. Así que el mercadeo se ha convertido que estas drogas luzcan, ¿no? Aparezcan como que fueran dulces o caramelos para poder impactar a los jóvenes. Así que con Una píldora te puede matar, que estamos llevando la información a nuestras comunidades que desafortunadamente están mezclando el fentanilo con medicamentos como el OxyContin, como bien mencionó Ángela, que es medicamento que se utiliza para el dolor, medicamentos como el Xanax, que se utiliza, es una benzodiazepina que se puede recibir una prescripción del médico, que se utiliza para la ansiedad, y el Adderall, que es un medicamento que se utiliza para el déficit de atención e hiperactividad, y que, como bien mencionó nuestra compañera, lo importante es poder utilizar estos medicamentos que han sido prescritos de tu doctor. No comprar ningún tipo de medicamento que sea de ninguna otra manera. Y lo más importante con nuestra campaña de Una píldora te puede matar o Una pastilla te puede matar es lo que está ocurriendo con los medios sociales. Y porque es importante estar pendiente a lo que nuestros hijos hacen a través de lo que se conoce como el social media, porque se ha utilizado un lenguaje específico para contactar a estos jóvenes. Así que lo más importante va a ser con nuestra campaña es llevar esta información, estar pendiente con nuestros jóvenes, monitorear estas conversaciones y aprender estos códigos específicos de la manera en que ellos están ordenando estos medicamentos a través del dark web, ¿no? Lo que se conoce como el internet que está, ¿verdad? Que no es tan fácil de accesar. Aquí está la información sobre nuestra campaña, porque no todas las píldoras son lo que parecen. Es muy difícil determinar cuáles son las pastillas, ¿no? Que son las reales y cuáles son las que son falsificadas.
Por eso queremos crear conciencia y por eso estamos educando a la comunidad para que entiendan lo que está ocurriendo en estos momentos y por qué es tan importante tener esta información, compartirla con tu familia, con tus amistades, en el colegio, con los estudiantes. Esta ha sido nuestra mayor campaña por los últimos años. Como mencionamos, el año pasado desafortunadamente 100.000 personas perdieron su vida. Y cuando llevamos esta droga que trabajan los agentes encubiertos a los laboratorios, encontramos que 6 de 10 pastillas están siendo combinadas con el fentanilo. Y sabemos que 2 miligramos de fentanilo te puede ocasionar la muerte. Desafortunadamente, en nuestra área aquí del Broward County, en Estados Unidos, el área cerca del Fort Lauderdale, estamos perdiendo muchas personas por esta crisis del fentanilo. Aquí tenemos información sobre la campaña de Una píldora te puede matar. Todo lo que padre y cuidador debe saber sobre estas pastillas falsas. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína. Como le mencioné, lo que están creando esto que sea que apele más a los jóvenes. Y lo que se conoce como el Rainbow Fentanyl o el fentanilo arcoíris. Como pueden observar en la fotografía, apela a los jóvenes, a los niños, que parezca como dulce o caramelo. Y creo que esa es la información que tenemos por ahora para presentar a través de la DEA. Una píldora te puede matar y, como mencionamos, 2 miligramos es una dosis letal que puede acabar con la vida. Importante que entendamos, el fentanilo es un opioide sintético y aquí están algunas de las señales sobre que pueden, ¿verdad?, es presentar una sobredosis. Bien importante siempre llamar al 911 y administrar lo que se conoce como el Narcan, ¿verdad?, que es un spray nasal que ayuda a revertir estos efectos que pueden ser desde náuseas, mareos, somnolencia, confusión, vómitos, cambios en el tamaño de las pupilas, piel fría y húmeda y estado de coma. Así que aquí dejamos la información, pueden tomar fotografías sobre específicamente los códigos que están utilizando para comunicarse con los jóvenes a través de los medios sociales. Y si ustedes van al website de nosotros, es el dea.gov/onepill o una píldora, y ahí van a conseguir toda esta información para que puedan compartirla con sus familias. Muchísimas gracias, Gretchen. Excelente presentación acerca de los peligros que hay en este momento. Ahora vamos a invitar al doctor Jairo Téllez Mosquera de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, vicerrector general, y nos va a hablar acerca de la toxicidad en las diferentes drogas, la forma en que una persona puede llegar a un estado de dependencia y algunas alertas tempranas. Bienvenido, profesor Jairo Téllez Mosquera. Bueno, muchas gracias, Ángela. Con gusto participar en este panel. Un saludo también a Gretchen, a Sonia, a Ana Vallares, a la doctora Diana Pava. Mi nombre, como se dijo, es Jairo Téllez Mosquera. Soy médico con formación posgradual en el área de la farmacodependencia y de la toxicología, especialmente en el campo de la toxicología de las drogas. Actualmente trabajo como profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Colombia y ocupo el cargo de vicerrector general allí. Bueno, en ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de compartir algunos eventos igualmente organizados por la United Way y por diferentes organizaciones en el estado de la Florida. Inicialmente quisiera compartir con ustedes algunas preguntas o algunos interrogantes que tienen el común de las personas, especialmente los padres de familia, también los maestros de escuelas y colegios, sobre el tema general de las drogas, ¿qué está pasando con eso? Una pregunta que surge con bastante frecuencia en la población es ¿cómo se puede llegar a la dependencia a una droga? ¿Cómo es que responde el individuo? ¿Cuáles son los caminos que se siguen para esto?
Entonces, les quiero comentar que en ese tema existen muchos estudios y existe evidencia médica y epidemiológica en cómo una persona puede llegar a un estado de dependencia a las drogas. Partimos de una afirmación que separa el tema de cuándo soy dependiente, cuándo una persona es dependiente y cuándo una persona no es dependiente, sino tiene un consumo. Y entonces lo partimos de una frase. Decimos que una persona tiene un consumo que puede ser un consumo experimental o un consumo frecuente cuando la persona consume para vivir, es decir, busca diferentes experiencias, busca diferentes estímulos, entre ellos puede ser el placer, otros estímulos puede ser el alejarse de una realidad que lo está atormentando, u otra puede ser el que consume para compartir con sus homólogos. Entonces, a esto lo llamamos que esa persona que tiene un consumo, consume fundamentalmente para vivir. Pero cuando ya se llega al último estadio en donde decimos que una persona es dependiente a una droga, entonces pasamos a otra afirmación, y es cuando ya decimos que la persona ya no consume para vivir, sino por lo contrario. La persona vive para consumir. No hay otra actividad que ocupe su mente ni sus actividades humanas, sino es el consumo que le permite vivir y sobrevivir. ¿Cómo se llega a este estado? Generalmente se inicia por algo que se denomina un consumo esporádico o experimental. Ese consumo esporádico o experimental puede aparecer en los jóvenes y jóvenes muy pequeños. En Colombia tenemos experiencias y en varios países de Latinoamérica sobre inicio muy temprano en las drogas. Hay jóvenes, hay niños que prácticamente están iniciando a los 6 o 7 años. Diría Gretchen que tiene sus hijos adolescentes que son unos bebés todavía, pero es así. Es así, hay niños que tienen un consumo experimental o esporádico hacia los 6 años o 7. Y este consumo está mediado de pronto por los compañeros, por los amigos, por alguna situación especial que se presentó, una fiesta, un compartir. Este consumo esporádico o experimental puede permanecer así durante un tiempo y aquí existen dos vías. O el joven que o el niño que hacía este consumo esporádico, experimental, supera esa situación y deja el consumo. Pero puede haber otra vía, que es ya el aumento y el continuar con el consumo de una droga determinada. Aquí no estamos hablando de una droga en particular, sino puede ser cualquier tipo de droga, y entre esas tenemos drogas legales, como es el alcohol, las bebidas alcohólicas y como es el tabaco, que también están incluidas dentro de las drogas psicoactivas. Al aparecer esta segunda vía, tenemos que viene algo que denominamos el consumo frecuente. Y el consumo frecuente está asociado con dos situaciones. O ese joven comienza a consumir más veces durante un periodo de tiempo. Digamos que el consumo experimental o esporádico puede ser, consume una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes, en una fiesta, en alguna situación específica. Pero aquí el consumo frecuente ya se caracteriza porque ese joven comienza a tener un aumento en y acortar el tiempo en que consume. Ya no consume cada 15 días, sino comienza a consumir cada 6 días, cada 8 días, cada 5 días. Pero además aparece otra situación, que es que aumenta la cantidad del consumo. Ya no consume solamente un cigarro, por ejemplo, de marihuana,
ya no se toma solamente una o dos copas de alcohol, sino que va aumentando esa cantidad. El aumento en la cantidad y en la frecuencia del consumo está relacionado con algo que se presenta a nivel del organismo de esa persona y que está mediado por sus respuestas celulares y que se denomina la tolerancia. Y esa tolerancia se define como la necesidad que tiene el organismo de aumentar la cantidad o la frecuencia de una sustancia que le produce un determinado efecto. Es decir, si yo anteriormente obtenía efectos excitatorios, efectos como buenos en mi mente con uno o dos cigarros de marihuana o un pase de cocaína, ya no voy a necesitar únicamente eso, sino que tengo que aumentar esa cantidad o esa frecuencia. Eso se denomina la tolerancia. Y la tolerancia es el paso ya previo a aparecer lo que se denomina la dependencia. Es decir, ya el individuo, la persona que consume, ya deja de tener como fuente de placer, como fuente de obtener un resultado, el consumo de una droga, y pasa a depender su vida de ese consumo. Entonces es lo que decimos, que ese individuo está viviendo para consumir, viviendo para consumir. Aquí en este estado de la dependencia ya se han producido varias situaciones, no solamente médicas ni biológicas, sino situaciones sociales, académicas y laborales. Ya en un estado de dependencia, el individuo, joven o adulto, ya deja de tener sus círculos habituales, abandona su familia, pierde el respeto por las normas ciudadanas o sociales que están ligadas a él, abandona sus deberes académicos, es decir, tiene una deserción escolar o abandona sus actividades laborales y abandona su familia. Su círculo ya pasa a ser el círculo de las personas que comparten con él esa característica de consumir para vivir. Esta es una pregunta que muchas veces surge en ese instante. Por eso tan importante la prevención en los primeros estadios de esta problemática de consumo, poder detectarlos rápidamente. Y aunado a esto, surgen también otras preguntas y otros interrogantes que se tienen. Dentro de esos interrogantes es, ¿todas las drogas actúan igual? ¿Todas las drogas son iguales o son diferentes? Y entonces tenemos que decir que las drogas son diferentes, tienen una identidad diferente y se diferencian en varios aspectos. Por ejemplo, no todas las drogas son consumidas de la misma manera. Unas drogas pueden ser consumidas de forma inhalada, otras drogas pueden ser consumidas de forma oral, bebidas, por ejemplo, el alcohol, etcétera. Otras drogas pueden ser consumidas fumadas, etcétera. Hay otras drogas que pueden ser consumidas de varias formas. Entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia, cada droga tiene algo que la caracteriza y que tiene que ver con dos elementos. Uno primero, las drogas tienen algo que se denomina target o un órgano blanco, un órgano sobre el cual tienen preferencia y van a actuar allí. Por ejemplo, el alcohol tiene un órgano de preferencia, que es el hígado, lo que no quiere decir que también puede actuar sobre otro tipo de sustancias, ¿no? Hay otras drogas que tienen órganos preferentes en el cerebro, por ejemplo, ¿no? En funciones mentales superiores. Hay otras drogas que tienen un efecto
muy importante sobre funciones cardiovasculares, otras tienen sobre funciones respiratorias. Por tanto, aquí se van separando que cada droga tiene una identidad diferente. Y finalmente, las drogas tienen un mecanismo que se denomina de acción en toxicología, un mecanismo de acción, que es un mecanismo de daño, en el cual hay unas relaciones que establece esa droga con algunas células, con algunas moléculas, algunas hormonas que tenemos al interior del organismo. Por tanto, podemos decir que las drogas actúan independientemente. ¿Y esto qué importancia tiene? Tiene una importancia bastante mayor en estos problemas de dependencia. ¿Por qué? Porque las drogas pueden actuar simultáneamente por diferentes mecanismos, como lo explicamos. Y entonces allí se obtiene lo que se denomina la sinergia de las drogas. Sinergia de las drogas. Y entonces, estas en sus mecanismos de acción pueden llegar a producir diferentes efectos y pueden llegar a producir la muerte. Por ejemplo, cuando hay esa sumatoria de efectos. Es decir, se suman. Y esto que se denomina policonsumo que ha venido tomando mucha ventaja en nuestras sociedades, en el cual ya un individuo ya no consume una sola droga, sino consume varias drogas al tiempo y simultáneamente, y esto agrava el pronóstico y agrava la situación del individuo para poder tener unos efectos sobre el organismo mucho más graves. Entonces, a esta segunda inquietud, a este segundo interrogante, podemos decir: no todas las drogas son iguales, cada una tiene una identidad y cada una tiene un camino para hacer daño a un organismo de la persona consumidora. También existen otros interrogantes, ¿no? Y generalmente es frecuente en la práctica médica, especialmente cuando se pregunta, ¿no? Esta droga o esta sustancia, sobre todo con las legales, la puedo consumir, por ejemplo, una mujer en estado de embarazo, entonces, ¿será que me puede hacer daño esta sustancia o esta droga? ¿Yo puedo consumirla? O un joven, o un niño, o un adolescente, un preadolescente, ¿cuáles son los efectos? ¿Serán igual los efectos a un adulto? Y entonces tenemos que decir que no. Que en relación con la edad y con el sexo, son muy diferentes los efectos que se producen y son diferentes en qué órganos se producen. Por ejemplo, cuando una mujer en estado de embarazo consume una sustancia, cualquiera que ella sea, por ejemplo, alcohol, tomémoslo, consume cocaína, consume fentanilo, cualquiera que ella sea. Hay una característica que se denomina farmacológica, y es que las sustancias que penetran al organismo de una mujer embarazada, muchas de ellas, la gran mayoría, atraviesan algo que se denomina la barrera fetoplacentaria. ¿Y qué es la barrera fetoplacentaria? Es aquella barrera que permite la comunicación de la circulación de lo que tiene la madre en su sangre y que permite pasar a la placenta y permite llegar a ese feto en formación. Por tanto, cuando decimos que unas pequeñas copas o un pequeño número de copas o una copa pequeña de alcohol no le hace daño en general a una mujer, podemos estar frente a que una mujer embarazada sí le puede hacer daño y le puede hacer un daño no solamente a ella, sino al bebé que está en su vientre, al feto que se está desarrollando allí. Existen estudios también que han comprobado que una cantidad de sustancia en la sangre materna, cuando pasa a la circulación del feto, se puede triplicar. Es decir, ahorita nos hablaba Gretchen, ¿no?
decía, es que para una persona una dosis mortal de fentanilo es de 2 miligramos, ¿sí? Pero resulta que si una persona consume mucho menos de eso, ¿cierto? 0,3 miligramos o algo, esa cantidad que está en la sangre de esa mujer se puede triplicar cuando pasa a la sangre del feto. Por esto, siempre los médicos hemos recomendado, una mujer en estado de embarazo es mejor que se abstenga de cualquier consumo externo, salvo cuando hay una prescripción médica, sobre todo en medicamentos, en algunas otras sustancias. Entonces, esto se debe tener muy en cuenta. Y el otro factor es la edad. Y aquí tenemos que decir que existe una relación inversamente proporcional entre daño y edad. Y decimos que a menor edad de un individuo, mayor será el daño que se produce en ese individuo. Sobre todo cuando estamos hablando de funciones neurológicas y funciones mentales superiores. Existen algunas sustancias que ya están comprobadas que producen efectos dañinos, por ejemplo, en la concentración, la atención, el cálculo, el raciocinio en jóvenes, y que esto va a permitir que se altere en una gran medida su capacidad de aprendizaje y vaya llevando, según su consumo, vaya llevando a que sus efectos sean mayores hasta llegar a un momento de la dependencia y llevar a que los efectos sean irreversibles. Es decir, ya no hay posibilidad de tratamiento, no hay posibilidad de tratamiento. En Latinoamérica tenemos un problema que es serio, que es con lo que se denominan los pegantes, los solventes, ¿cierto? En las calles, algunos grupos poblacionales consumen estas sustancias de forma inhalada y eso va a producir una destrucción, un deterioro muy grave de las neuronas en esas personas y va a llegar un momento en que esos efectos ya sean irreversibles, sean incapaz cualquier tratamiento para volverlos a la normalidad. Y finalmente, también se preguntan algunas personas, bueno, ¿y qué podemos hacer por esto? Si ya se ha identificado que la prevención es una de las mejores armas que tenemos, una de las mejores herramientas, ¿qué podemos hacer? Entonces, vamos a mencionar brevemente algunos, porque ya estoy hablando como de más. Entonces, ¿qué tips pueden ser muy importantes para los padres de familia y los maestros? Primero, es importante tener en esa relación que tenemos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, es importante observar lo siguiente. Cuando un niño, un adolescente, un preadolescente, un joven, comienza a cambiar su comportamiento inicialmente. Entonces, cuando ese joven se comienza a volver un poco más irritable, comienza a tener más problemas de convivencia con sus compañeritos, o comienza a tener problemas de convivencia con sus hermanos, con sus padres o con sus maestros, en una situación que anteriormente no era normal en él. Entonces es una señal de alarma, una señal de alarma que ese joven puede estar ya no solamente en un consumo experimental, sino que puede ir avanzando a lo que se denomina un consumo frecuente, más frecuente, que le va alterando esta situación, digamos, social en ellos. Segundo tip. Entonces, en esto, ojo con ellos. Y el tema no es la represión, no lo es. Es que nosotros lleguemos a dialogar con nuestros hijos, a dialogar con nuestros estudiantes, preguntarles
sobre por qué se ha notado esta situación en ellos que no era normal, qué está pasando. La otra situación que es frecuente se da en los colegios, cuando en los colegios ese niño o ese joven que anteriormente tenía un rendimiento aceptable o muy bueno en sus actividades académicas, comienza a declinar su rendimiento académico, comienza a faltar, comienza a tener ausencias no justificadas a sus labores académicas, comienza a tener menos atención y menos concentración en sus actividades académicas, en sus clases, en sus deberes, es otra señal de alarma. Puede estar ese joven virando o cambiando, dando una dirección a sus concentraciones, a sus intereses o a su atención hacia otras cosas diferentes a la academia. Entonces, en este punto, los maestros, importante tener esta relación cercana con sus estudiantes, no verlos como un número más, sino tener el conocimiento de ellos, cómo se están comportando y hablar francamente con ellos. Igualmente, en las familias, otro punto que se observa cuando un joven está iniciando en el mundo de las drogas son los cambios de hábitos alimentarios y los cambios en la rutina de descanso-sueño. Cuando hay alteración en estos jóvenes, cuando comienza a haber inapetencia, cuando comienza a haber rechazo a ciertos alimentos que normalmente él consumía, esa es una señal de alarma. Puede estar pasando, no necesariamente consumo de drogas, puede estar pasando que haya otra afección, otra enfermedad, pero puede ser una señal de alarma si se descarta otro tipo de enfermedad que puede estar afectando el apetito de estos jóvenes. Igualmente, cuando comienzan, como ya decíamos anteriormente, a haber más problemas de convivencia con sus hermanitos, sus hermanitas, con sus padres, etc., es otra señal de alarma que nos debe llevar a hablar con estos adolescentes, hablarles francamente, es decir, el terror y el susto y el miedo hacia la droga no es un buen camino, sino el camino es la conciencia, concientizar a estos jóvenes frente al riesgo en que están, porque la prevención no depende del exterior, la prevención depende del interior de la persona. Una persona aprende a prevenir cuando es consciente de que existe un riesgo para su salud o su vida. Hay un dicho que es muy conocido en este tema de las drogas, y es que a un niño muy pequeño, en sus primeros años de vida, ninguno le ha dicho ni le ha repetido nunca que, por ejemplo, no debe arrimar la manita a la candela porque se quema. Él ha visto con el ejemplo, él ha visto este riesgo, la candela en este caso le puede producir un daño, le puede producir un problema en su salud. Entonces, la prevención es muy importante, pero en la prevención, sobre todo en los colegios, nuestro círculo familiar, es muy importante el ejemplo. Si yo consumo alcohol, bebidas alcohólicas con frecuencia en mi casa, en mi entorno, es muy difícil yo irle a decir a mis hijos, no consuman alcohol. Hay un dicho que también es muy, muy cierto. Es mucho más efectivo el ejemplo que las palabras. Yo puedo decir miles de palabras, miles, pero si yo no eso lo respaldo con mi propio ejemplo, muy posiblemente este tema no lo mejoremos y no podamos avanzar hacia estos temas de prevención en las problemáticas de las drogas.
Y tenemos que las drogas es un hecho que está con nosotros, está en todas las sociedades, el consumo. Y dependerá de nosotros como sociedad prevenirlo. Entonces, esto para decirles inicialmente, antes de darle la palabra a la doctora Diana, que nos irá a conversar un poco más en detalle del tema de fentanilo, pero quería hacer un contexto general sobre esta temática de drogas. Entonces, muchas gracias, doctora Ángela, y ya no le quito más tiempo a la doctora Diana. Muchísimas gracias, doctor Telles, por esta información tan valiosa. Y sí, démosle la bienvenida entonces a la doctora Diana. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, profesor. Y pues gracias a todos por estar en esta mañana de hoy sábado tratando de llevar información segura para la comunidad. Entonces, voy a hablarles un poco, he preparado algunas diapositivas para que lo podamos revisar, teniendo en cuenta que este escenario va más dirigido hacia prevención y va más dirigido hacia la comunidad y hacia las familias. Tenemos otros escenarios académicos en donde tenemos una información un poco más dirigida al talento humano en salud y a la parte de la caracterización química. Siguiente, por favor. Entonces, he querido titularlo como opioides, fentanilo, aspectos médicos para la comunidad, que es muy importante que nosotros como talento humano estemos cerca de ustedes. Y también algo muy especial y es que prevenir es una tarea de todos, sobre todo de conocer, porque en este momento sé que estamos viviendo bastante monitoreo de medios con una actividad importante en cuanto a fentanilo en toda la región de América Latina y el Caribe y también en los Estados Unidos desde hace un tiempo. Entonces es importante ver cómo estamos ahora, porque quiero empezar contándoles que la dinámica de cada país es bastante distinta. Cada región ha tenido unas conductas y unos hallazgos que lo sitúan de manera distinta y es importante tenerlo presente. Siguiente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hablar en este momento? Vamos a hablar sobre algunas definiciones, a ver de pronto qué es el opio, cómo podemos diferenciar un opiáceo de un opioide, que tal es una pregunta bastante frecuente. De dónde viene la morfina, ¿cierto? También conocer el tema de otros medicamentos como el tramadol, la oxicodona, la meperidina y algunos otros que utilizamos dentro del entorno médico. También revisar muy bien cuál ha sido ese contexto regional y mundial, porque aquí quiero hacer una pausa y es que tenemos también que revisar que los opioides han sido conocidos a lo largo de la historia de la medicina como medicamentos que han ayudado a salvar vidas también y a mejorar la calidad de vida de algunas personas que tienen dolor o que necesitan ser intervenidos. O en COVID lo vimos mucho con pacientes que estaban en la unidad de cuidado intensivo y que tenían que ingresar a una sedorrelajación o asegurársele su vía aérea y claramente necesitan manejar el dolor. Entonces, acá hay unas aristas bastante importantes, las cuales tenemos que ser bastante cautos, y es que se debe garantizar un acceso seguro a estos medicamentos, pero también hablamos de un alto riesgo que estamos viviendo en la comunidad por el tema del abuso, la dependencia y el posible desvío y uso indebido, que son dos aristas distintas. Otra cosa importante son esos opioides con fines médicos, que como yo les comento, las personas que tienen fibromialgias, y tenemos un término bastante frecuente para nosotros en la comunidad médica y científica, y es la opiofobia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con especialistas en cuidado paliativo y del dolor, los médicos paliativistas, los especialistas en diferentes áreas, y cada vez tenemos bastante auge de este término de la opiofobia, que hay alguien que tiene algún tipo de dolor y dice, no, no me ponga eso porque he escuchado que es muy malo y que eso me puede causar dependencia. Entonces creo que también tenemos una tarea importante con el talento humano para hablar acerca de una prescripción segura y de unos seguimientos. Por eso vemos en los Estados Unidos y en estos condados y en algunos estados en donde la dinámica ha sido bastante prudente, acompañan a la población y de hecho la prescripción de este tipo de medicamentos se hace por profesionales que han recibido un entrenamiento para evitar también este tema de la dependencia y acompañar un poco más a esos profesionales y a las personas. Pero otro campo es el que vemos en Latinoamérica, en donde estamos viendo un posible desvío y uso indebido de formas farmacéuticas de opioides. Y quiero citar aquí UpToDate y todo lo que tenemos que ver con UNODC y todos los reportes que es importante instar a que la comunidad también los puede conocer, también los puede leer. Y vemos que los medicamentos, en este caso los opioides,
se sitúan como uno de los principales adulterantes de las drogas de diseño. Y esto ha sido una tendencia a lo largo de los últimos 6 años. Entonces tenemos que también ponerle los ojos también a este tipo de mimetismo que vamos a ver más adelante. Y obviamente muchos retos que tenemos en salud pública, entre ellos acercarnos a ustedes como comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, a términos generales, conocemos que los opioides, uno viene siempre la palabra del opio, y que se deriva de esos extractos de papaver somniferum, ¿verdad? Y que realmente hablamos de un aislamiento que se hizo hacia 1806 a cargo de Alemania, y de ahí se extrajo propiamente la morfina. Pero no todos los opioides son opiáceos, ni todos los opiáceos son opioides, porque nosotros también tenemos unos receptores a lo largo de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso que van a tener afinidad por esas moléculas. Y también tenemos unos opioides endógenos dentro de, pues obviamente la palabra lo dice, en el cuerpo, y que claramente hay unos que están a nivel externo. Entonces es muy importante que sepamos que nuestro cuerpo tiene unos receptores para este manejo del dolor que van a interactuar con este tipo de moléculas. De allí vamos a ver que hay algunos que son de origen natural, otros que han salido o han tenido esta dinámica como moléculas semisintéticas y otras como moléculas sintéticas que nada tienen que ver con esa molécula original. Entonces vamos a revisar eso. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros hablamos de un amplio grupo de medicamentos opioides cuando les está hablando del acceso seguro. Entre ellos, cité el tramadol. Para nosotros en América Latina, el tramadol es una molécula, sobre todo en toxicología, que nos pone muchos retos en salud, porque en algunos países en vía de desarrollo, como nosotros, está como venta bajo fórmula facultativa, pero la realidad es que vamos a las farmacias y muchas veces se puede adquirir este tipo de moléculas sin que te exijan claramente esta fórmula. Y pues en eso se está trabajando arduamente con las autoridades competentes y sobre todo con la educación a las personas. Porque yo voy a la farmacia, voy a comprar un antibiótico y en el antibiótico sí me piden la fórmula, pero llega otra persona a pedir 2 frascos de tramadol y fácilmente puede llegar a esa persona teniendo en cuenta el riesgo. Y sé que los colegas toxicólogos, los colegas internistas, pediatras de salud mental y psiquiatras y también los especialistas en cuidado paliativo están teniendo claramente el tramadol situado como una molécula que está creando bastante dependencia y que está creando muchos casos muy graves de trastorno por el uso de opioides en América Latina y el Caribe. Hay otra cosa importante y es que también tenemos otros que se han utilizado en ciertas condiciones, esos pacientes oncológicos, esos pacientes que son llevados a cirugía, procedimientos muy dolorosos y que claramente allí los opioides van a tener un papel bastante importante. Ya hablamos de los receptores a nivel del sistema nervioso central, pero también vamos a tener que vemos una dinámica en 3 grandes sustancias. Lo primero es la adulteración de este tipo de moléculas y la presencia de fentanilo en las muestras de heroína, también en las muestras con benzodiazepinas y propiamente lo que se conoce como fentanilo. En la dinámica que estamos viendo hacia los Estados Unidos y Centroamérica, en unos mercados locales de drogas bastante particulares que mis compañeras lo explicaron al inicio. Pero hay algo también y es esa arista a la disponibilidad y al acceso para evitar esos riesgos de dependencia. ¿Y qué pasa? Nos prescriben, pero ¿cuándo vuelvo yo a tener la cita con el doctor? O que el mismo médico dice, o la misma persona, utiliza esto para el dolor, o tú le das paracetamol o acetaminofén a una persona para un dolor básico, y dice, no, eso no me sirve. Entonces muchas veces se cae en este tema del error en dejar unas moléculas que son duales, que tienen acetaminofén con algún otro opioide, y que claramente van a generar un cuadro bastante complejo y las personas ya saben que le sirve para el dolor y posteriormente de pronto la van a ubicar. Entonces acá estamos viendo mucho el tema de educación. Ya vamos a ver el tema de mercados locales, pero es importante revisar que necesitamos educar a las personas. Necesitamos dejarnos guiar por nuestro médico. Usted como persona y como ciudadano, si no está acorde con el médico que no le explica, usted puede cambiar de profesional y trate de buscar valoración especializada, pero maneje el dolor si lo necesita claramente. Y tenga precaución en cuanto a las recomendaciones y a la adherencia de las recomendaciones. Yo quiero resaltar el equipo de la comisión que en este flyer de peligros del fentanilo, en la parte inferior ponen algo muy interesante y es el uso bajo la prescripción médica, que claramente es lo que posiblemente salga de las manos. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros sobre todo voy a tomar el ejemplo de nuestro país, de Colombia. Soy médica colombiana.
Realmente vemos que tenemos unos opioides que son de control especial, o sea, esas moléculas que deben estar sujetas a una fiscalización también, a una vigilancia estricta, se conocen como medicamentos monopolios del Estado, las farmacias o los operadores logísticos que las proveen a los centros institucionales o hospitalarios deben estar registrados ante la autoridad competente, que en este caso es el Fondo Nacional de Estupefacientes, quien hace un trabajo arduo para que esto se lleve a cabalidad. Entre ellos tenemos el fentanilo, pero hemos encontrado, y ustedes pueden ver el monitoreo de medios, tanto de América Central como Suramérica, que hemos tenido posible desvío y uso indebido de esas presentaciones o esas soluciones inyectables. Entonces revisamos y ubicaron 130 ampollas, 200 ampollas, 50 ampollas, y que posiblemente no deben estar fuera de un ámbito hospitalario y que posiblemente este insumo vaya a ser utilizado para la adulteración de drogas de diseño. Hay algo acá muy claro que nosotros tenemos que tener presente como comunidad de habla hispana, y es que somos muy inteligentes, pero también tenemos ese riesgo de que también son muy inteligentes los delincuentes y las personas que adulteran estas sustancias, porque claramente se conoce y se quiere crear mayor dependencia. Y voy a hacer también precisión en lo que mencionaba el profesor Jairo, en las sustancias que crean dependencia y que pueden llegar incluso en su síndrome de abstinencia a representar un riesgo, que son los opioides, las benzodiazepinas y el alcohol. Estas tres moléculas, siguiendo las orientaciones de NIDA y del instituto, vemos que en pandemia lo presentamos mucho, abstinencia con mucho riesgo de complicaciones, incluso de comprometer la vida. Pero también tenemos unos opioides que no son sometidos a control especial, pero que sí son con fórmula facultativa, como el caso del tramadol, el caso de la hidrocodona. Yo también agradezco que están conectados compañeros de Perú, de Ecuador, Bolivia, y que claramente vemos que esta hidrocodeína o esa hidrocodona se encuentra entre los jarabes para la tos. Y también acá es muy frecuente que ustedes vayan a una farmacia y encuentren de una venta un poco más libre este tipo de preparaciones que claramente contienen opioides. Entonces, una pregunta para todos al interior de sus países es, ¿se cumple esto en su país? Porque muchas veces la norma está, pero también vemos algunas precisiones. Y la necesidad del entrenamiento al talento humano para la prescripción, que conozcamos las bioequivalencias, que conozcamos los riesgos, que acompañemos a ese paciente. Y también me gustó mucho el ejemplo que vi en los Estados Unidos en un entrenamiento que tuve hace poco, y es revisar muy bien ese contrato de opioides, cómo realmente se hace responsable la persona que recibe este tratamiento y se vigila. Entonces creo que hay muchos ejemplos importantes para ver. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo muy rápido, una infografía que ustedes pueden encontrar en el repositorio institucional del Ministerio de Salud de Colombia, en donde le educamos a la gente para decirle qué riesgos hay cuando usted recibe un medicamento. ¿Qué pasa? Porque usted debe verificar que sí sea el medicamento que es, que la dosis sea la adecuada. Obviamente también lo hace el que lo entrega, lo dispensa, pero pueden haber errores humanos o errores de medicación en este caso. Pero también es importante que la gente, en el caso de los opioides, sepan cómo se maneja. Y voy a hacer una precisión de fentanilo. Tenemos una presentación intranasal que es bastante vigilada, que especialmente va para manejo de dolor y de cáncer orofaríngeo, con estas lesiones tan complejas en donde el paciente no tiene una vía oral muy favorable, y hay presentación intranasal con un seguimiento bastante estricto de estas moléculas y con algunas otras situaciones, aunado a los opioides que tenemos también en presentación de parches. Y este es una revisión de un, pues es relacionado con tramadol y con el acceso al mismo. Siguiente, por favor. Bueno, ya finalmente voy a darles unos puntos especiales. Yo sé que el tiempo es bastante corto, pero tenemos muchísimo agrado poder compartir esta información basada en evidencia para ustedes. Y es que, como lo mencionaba en nuestra compañera Ángela, vemos que el fentanilo tiene una potencia mucho más alta que los demás opioides que conocemos de forma habitual. Muchas veces la gente dice, no, es H o es heroína, eso es terrible, los síndromes de abstinencia, esa persona está muy mal. Pero estamos frente a una dinámica de una molécula ampliamente diversa, una molécula que tiene dos vías para mí en este caso, y así lo explico también a los estudiantes, y es ver que tenemos unas presentaciones farmacéuticas con desvío y uso indebido, pero también tenemos una producción de fentanilo ilegal ubicada en unos países, especialmente hacia Centroamérica y México, que es lo que más se había mencionado también al inicio. Y estos son dos aristas diferentes. Una cosa es la adulteración con las formas farmacéuticas, en donde yo sé, así sea fraudulento, cuando caracterizo, pues, qué es lo que tienen.
Y otra muy riesgosa es esa dinámica tan compleja que estamos teniendo de la adulteración de benzodiazepinas, heroína y la mezcla con fentanilo para hacerlo un poco más potente, porque están sinergizando los efectos de una molécula con otras de la misma familia, lo cual va a representar un alto riesgo para las personas. De ahí radica ese riesgo y de ahí radica esta dependencia que estamos viendo tan compleja. Y lo otro importante es que es altamente involucrada en sobredosis a nivel mundial y que obviamente en algunos países está fiscalizada, está en la estructura. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía de un caso de Colombia que realmente tuvimos y es ver cómo estas ampollas pueden surtir y las autoridades la encuentran cuando hacen los distintos operativos. Entonces vemos y una vez comenzamos a verificar si ese fentanilo, mira la diferencia que tenemos acá en el sur del continente a lo que vemos en Centroamérica y hacia los Estados Unidos, que las presentaciones acá son distintas, ¿cierto? Aquí lo que vemos es más farmacéutico que posiblemente se desvía y obviamente adultera las drogas de síntesis, pero hacia el otro lado vemos esa producción ilegal que no sabes cuántos miligramos tenga ni qué otra cosa tenga. Y ahora les voy a hablar de psilocina para que por favor estemos súper pendientes, porque la psilocina es nuestro mayor riesgo latente en toxicología en este momento y para las autoridades también que atienden estos pacientes, y ya les voy a comentar qué es. Entonces, hay una cosa y es los usos médicos, no debe estar fuera de los hospitales, revisar muy bien esas muertes que implican el uso de fentanilo en diferentes presentaciones, a qué fentanilo nos estamos refiriendo, y también revisar muy bien esa mezcla, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, la psilocina, siguiente por favor, es una sustancia que la FDA no ha autorizado para uso humano, de hecho su uso es en medicina veterinaria y es un sedante y un analgésico no narcótico, pero que claramente al no ser un opioide, pues no va a tener un antídoto. Entonces, por eso el alto riesgo de que yo pueda tener un paciente con intoxicación con fentanil, pero que esté adulterado con psilocina. Ponemos la terapia antidotal con la naloxona, pero muchas veces no va a tener ese efecto directo sobre la psilocina. Por eso es nuestra preocupación. De hecho, igual el personal médico, ahora en la otra sesión compartiremos más adelante los artículos para que puedan revisar sobre psilocina, pero tenemos un neuromarketing muy complejo. Por eso es importante la labor que hace la comisión en prevención. La prevención es una ciencia y la prevención no debe dejarse atrás. Y otras cosas importantes son las diferentes vías por las cuales va a ingresar, ya sea intranasal o esnifado, también inhalada, también inyectada y también por la vía oral en diferentes comprimidos, en lo cual reitero y enfatizo, no sabemos qué mezcla tengamos, si vamos a tener sustancias con efecto antagónico o si vamos a tener sustancias que se sinergizan o se potencian. Siguiente, por favor. Bueno, ya para la parte final, igual vamos a estar acá con todo el equipo para responder sus preguntas. Va a estar muy orientada específicamente a revisar cuáles serían esos retos importantes. Entonces, lo primero es la adulteración de estas sustancias con la psilocina, la disponibilidad de naloxona. Nosotros en América Latina y sobre todo en Sudamérica y Centroamérica no tenemos la presentación intranasal, lo cual está siendo un reto en salud pública en este momento y es un tema de interés para los diferentes ministerios de salud y de salud pública. Tenemos la presentación inyectable y tenemos una tarea muy fuerte de poder llevar este medicamento a la comunidad o que se encuentre en los entornos comunitarios. Es decir, que las personas que sufran una intoxicación aguda o una sobredosis por el uso de fentanilo, por el uso de opioides o con adulterados con psilocina, como lo estamos viendo, claramente tengan de manera oportuna la terapia antagonista o antidotal, como lo vemos que sucede bastante. De hecho, un ejemplo que también se resalta mucho del estado de la Florida, es los técnicos en atención prehospitalaria, ¿verdad? Y a eso ojalá podamos llegar muchísimo a fortalecernos en el sur del continente, y es esa administración de esos medicamentos que salvan vidas, antídotos que salvan vidas en tiempo concreto. Entonces espero que esta información pues haya sido bastante útil. Siguiente, por favor, creo que para dejarles alguna información adicional. Ya les estaba hablando de la importancia de los riesgos relacionados. Siguiente, por favor. Exacto, y de los entornos comunitarios. Entonces, estaría muy atenta a las preguntas para responderlas con todo el equipo hacia el final de la sesión cuando consideren. Muchísimas gracias, Ángela. Y pues acá es esta frase, porque me gusta mucho dejarles frases a las personas, y es el conocimiento de los riesgos y el abordaje oportuno. Y pues hacia ellos nos vamos a enfocar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Excelente.
Y ahora nos vamos con nuestra siguiente invitada, nuestro siguiente panelista, que es Sonia Álvarez, especialista en apoyo a los vecindarios. Sonia. ¿Cómo están todos? Buenos días a mis compañeros panelistas, buenos días a todas las personas que están invirtiendo su tiempo y se han conectado para aprender. Mi nombre es Sonia Álvarez, soy clínica, trabajadora social clínica, trabajo como especialista en vecino en la comunidad y también trabajo en el centro de crisis mental y comportamiento. Soy interna registrada del departamento de la Florida, esperando obtener mi licencia para poder ejercer. Bueno, también quería decirles que soy madre, tengo dos niños, dos jóvenes, adolescentes, una de 16, otro niño de 11 años, y como muchas madres que estamos aquí, viendo todo este problema que está pasando a nivel mundial con la epidemia de las drogas, puse esa foto allí en el slide, que creo que muchas veces nos hemos preguntado cómo prevenir que mi hijo use drogas. Y yo me pregunto, ¿realmente podemos prevenirlo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que podemos hacer todo lo que en nuestras fuerzas como padres es posible, ¿verdad? Y pásame el slide, Luca. Entonces, yo quería empezar por esto. Prepárate. Tengo la certeza de que si tú no estás bien, nada alrededor tuyo está bien. Entonces, ¿cómo yo quiero ayudar a mi hijo? ¿Cómo yo quiero prevenir? Tengo que estar preparada, ¿verdad? Hacerte cargo de ti. En el primer estrés, ¿cómo manejar el estrés? Tenemos que aprender a manejar el estrés. Manejando nuestro tiempo, sabiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿qué hacemos en el tiempo que estamos despiertos y salimos a trabajar? O sea, tenemos que estar en casa y también tenemos que aprender a dar el tiempo a nuestros hijos. Entonces, el manejo del tiempo es súper importante para prepararte y para poder evitar el estrés. Incluir algún ejercicio. Nosotros como padres, sé que tenemos una vida agitada, pero incluir actividad física como parte de nuestra rutina nos hace bien a nosotros para poder aliviar ese estrés que muchas veces hace que nos comportemos de una manera inadecuada o que de repente no tengamos tiempo para nuestros hijos o que de repente no seamos de mucha ayuda para ellos. Otra de las cosas que podemos agregar para poder manejar nuestro estrés es darnos nuestro tiempo. Nosotros aquí hablamos mucho del estrés, el cuidado de uno mismo. Hacer algo que nos haga sentir bien para poder nosotros aprender a cuidarnos, estar listos para actuar. Segundo, tengo como aprender a gestionar las emociones. ¿Cómo aprendemos a gestionar las emociones? Eso es algo demasiado importante. La manera como nosotros gestionamos nuestras emociones es la manera como nuestros hijos van a gestionar sus emociones. Entonces, aquí les traigo unos cuantos tips. Tenemos que aprender a tomar breaks durante el día para sentir, para respirar y para seguir. Aquí le llamamos lo que es el mindfulness. Estar muy atentos a lo que estamos sintiendo. No andar como robots, que eso pasa mucho en los tiempos actuales. Trabajábamos y no paramos. Entonces, tomarnos unos breaks para poner una pausa, respirar, sentir, es muy bueno para evitar poner a ayudarnos a gestionar nuestras emociones y para evitar el estrés. Estar presente y consciente de lo que estamos sintiendo en el día. Algo muy importante que no se enseñe, que no se ve, es nosotros como seres humanos sentimos, estamos todo el tiempo sintiendo, pero muchas veces no sabemos cuándo estamos sintiendo o qué estamos sintiendo. Entonces, estar presente y conectado con nosotros para aprender a sentir la tristeza, aprender a sentir el enojo, es muy bueno porque cuando estamos conscientes vamos a ser capaces de poder manejarlo y actuar de una manera asertiva. Otro es estar atento a nuestros pensamientos negativos. Es muy común en el ser humano enfocarse mucho en lo negativo o estar pensando en las cosas negativas mucho más que en las positivas. Tenemos que también estar atentos a esos pensamientos y tratar de reemplazarlos por pensamientos saludables. Aprender a expresar nuestras emociones de una manera asertiva. Aprender a cerrar el día con agradecimiento. Mientras más nos enfocamos en agradecer, nos sentimos más aliviados, sentimos más poder y más fuerza. Y también algo que nos pasa mucho a las mamás es aprender a perdonarnos día a día. ¿Qué hicimos mal en el día? Todos nos equivocamos. Pues llega ese día
nos perdonamos y empezamos un nuevo día con una nueva tarea, que es la de divertir nuestra familia, ¿verdad? Después que estamos preparados como padres, porque somos nosotros los que estamos criando a nuestros hijos, entonces actuamos. Camina con ellos y no por ellos. Tenemos que aprender a fomentar la confianza en nuestros hijos. Sé que nosotros tenemos valores, sé que nos han criado de una manera diferente. Yo le llamo a nuestra generación de padres, la generación Sandy. ¿Por qué? Porque hemos sido criados de una manera tradicional con nuestros padres, con otras ideas, otras formas de modales, respeto, y estamos enfrentándonos a criar una generación totalmente diferente. Entonces, nosotros como padres en esta generación tenemos que aprender a ser conscientes de eso, de la época que estamos viviendo. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado nuestros valores morales, pero sí que tenemos que tener una mente abierta. Teniendo una mente abierta y estando dispuesto a escuchar todo lo que nuestros hijos nos digan, todo. Así es algo que no nos gusta. En ese momento aprender a evitar que nos salga nuestra emoción, sino simplemente ya nos preparamos, es aprender a manejar nuestra emoción y ser asertivos para escuchar. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando nuestros hijos nos cuentan algo, nos enojamos, o empezamos a dar el sermón y hacerlos sentir como que ellos hicieron muy mal, entonces no estamos haciendo una siguiente oportunidad para que ellos aprendan bien. Y la información pues viene de ellos. Modelarles cómo gestionar las emociones. Nuestros hijos no van a aprender con lo que nosotros les digamos. Les podemos dar 80.000 cátedras, podemos darles lecciones durante el día. Ellos van a repetir muchas veces nuestra dinámica. Si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, ellos van a copiar. Sin embargo, tenemos que también darnos cuenta que ellos optarán por la manera adecuada que les trabaja a ellos. La manera como ellos lo hacen va a ser su manera. Y mientras el fin sea que ellos aprenden a manejarlo, pues es bueno. Por ejemplo, si te cuesta si tú aprendes a manejar el enojo de una manera asertiva, porque eres un adulto, es muy probable que al muchacho le cueste más trabajo y en medio de llegar a ese comportamiento asertivo, pues puede abrir la grieta, puede haber un tirón de puerta, puede haber cosas así. Y tenemos que aprender que ellos están viviendo ese proceso y pues no lo van a hacer tan rápido como nosotros. Algo que es muy importante señalar con los padres, no minimicemos los problemas y las emociones de nuestros hijos. Me ha pasado, ¿verdad? Nuestra hija adolescente se pelea con la mejor amiga y se le acabó el mundo. Para nosotros es una tontería, ¿verdad? Tenemos problemas más importantes, ¿eh? Pasamos por situaciones mucho más estresantes. Y pues realmente se te acabó el mundo porque te peleaste con una amiga. Para nosotros es así. Pero no minimicemos ante nuestros hijos esas emociones. Si para nuestros hijos se le acabó el mundo porque se peleó con una amiga, porque le pusieron una sed, porque se rompió con el novio, pues se le cayó el mundo para ellos y es su realidad. Entonces no minimicemos diciéndoles pues, y por eso estás así, porque es muy común lo que tienen los padres y padres, ¿verdad? Y otro del punto que quiero agregar es siempre dejemos la opción de ayuda profesional. Y ahí viene lo que es el estigma a nuestra comunidad hispana. La vemos los ratitos en la casa. No, solamente los que están locos van al psicólogo y buscan ayuda. Entonces, tenemos que educar a nuestros hijos pensando de que, así como hay médicos que van a ver nuestro cuerpo, que van a ayudarnos a sanar nuestro cuerpo con medicación, con diferentes tratamientos, también hay profesionales de la salud mental que van a guiarte para que tú puedas entrar en ese proceso de sanación, para que tú puedas poder manejar tu situación, tus emociones de una manera adecuada. Entonces, dejemos siempre, siempre, siempre la puerta abierta para eso. Me dirijo también a los padres que tienen hijos pequeños. No esperemos a que sean adolescentes para prepararnos y para empezar a actuar. ¿Okay? Empodéralos. Empodéralos, déjalos ir poco a poco. Tenemos las madres hispanas, a mí de verdad que me encanta el TikTok, me pongo a mirar y a veces me salen por ahí unas personas, unas memes, cosas que hacen así, y veo cómo hay algo tan común en las madres hispanas, que casi todas estas personajes que tienen cuentas y que son TikTokers,
imitan a la madre hispana. Tenemos cosas tan particulares y tan comunes. Entonces, tenemos que dejar ir a nuestros hijos, tenemos que empoderarlos. Nuestros hijos aquí en este país, cuando cumplen 18, ellos ya pueden irse. Muchos de ellos se van. ¿Cuándo empezamos a empoderarlos? Cuando nuestro hijo empieza a entrar en la adolescencia, tenemos que aprender a dejarlos que tomen sus propias decisiones. ¿Cómo? Me van a decir, pero ¿cómo? No van a tomar decisiones adecuadas. O sea, sabemos, porque todavía su parte frontal no está lista y las decisiones que tomen pues no van a ser las más asertivas. Pero, como padres, pongámosles 3, 4 opciones y dejemos que ellos escojan la que para ellos me parece la mejor. En el caminar se van a dar cuenta, hubiera escogido la que mi hermano sugirió, pero ellos se sienten empoderados de poder saber de qué ellos están aprendiendo a decir. Si se equivocan, están bajo tu tutela todavía en casa para que ellos puedan, con tu guianza, aprenderlos a aprender su lección y lo que se equivocaron. Mientras vamos soltando. Tratemos de estar muy atentos a la sobreprotección, las madres latinas sobreprotegemos. Ay, mi hijito, yo le preparo el desayunito, mi hijito ya tiene 18 años, ya tiene 16, ya tiene 20, pero la mamá le prepara el desayunito, no. Empecemos desde pequeño a crear esa independencia, esa independencia de nuestros hijos. Y algo que es muy importante, que se relaciona con el tema de las drogas, no tratemos de evitar el sufrimiento a nuestros hijos. Las situaciones dolorosas que nuestros hijos pasan va a hacer crecer. Cuando ellos aprenden a enfrentar esa situación dolorosa, aprenden a saber que hay otros recursos. Cuando los niños no aprenden, ellos huyen. ¿Huyen a dónde huyen? Primero, con estar pequeños al celular, al televisor, a los juegos. Y si, por desgracia, cuando ya llegan a una edad, se juntan con las personas inadecuadas, entonces van a encontrar que ya no solo el juego, el celular, el televisor, tiene calma en nuestra vida y dolor emocional, sino ya hay marihuana, ya hay otro tipo de sustancias, el alcohol, que va a ser lo mismo. Entonces ahí es donde empieza a engancharse. Desde pequeños enseñamos a nuestros hijos a que el dolor emocional, el sufrimiento es parte de la vida, que tenemos que aprender a entrenarlos para que cuando eso pase, ellos de manera más saludable puedan enfrentarlo y puedan aprender la lección mientras están contigo, ¿verdad? Porque todavía estamos hablando de la lección, están en nuestra casa. Entonces, aprendámonos y esforcémonos en que ellos entiendan que abracen su dolor y lección. Edúcate, infórmate. Las personas que están aquí están haciendo un gran trabajo, están educándose, informándose. ¿Cómo me dices? Asistiendo a seminarios, hablando con otros padres. Hay mucha información ahí afuera que muchas veces no sabemos. Pero nos metamos a trabajar muchas veces y estamos tratando de fomentar eso en nosotros. Edúcate a entender cuál es la etapa de tu hijo. El adolescente pasa por cambio, no solamente físico. Vemos que están creciendo, mi hijo ya casi me está alcanzando, pero también son cambios en hormonales que traen cambios en el humor, que les va a traer depresión y ansiedad. Están convirtiéndose en adultos, ya no son niños, pero tampoco son adultos, están en una etapa de transición que es muy difícil para ellos, especialmente en esta época. Recuerden que también, aparte de eso, tienen una presión social, porque están los amigos que muchas veces les dicen, quieren que hagan cosas que tú no les enseñas a la casa. Los muchachos, cuando están con sus amigos, empiezan a desarrollar, a producir la hormona que se llama oxitocina. Pensáis que es súper alegre, super, ellos pueden retar, ellos pueden hacer todo. Y en ese momento no está el peligro, porque ellos también pueden empezar a curiosidad, empezar a hacer cosas que no tú no quieres. Ya. Cuando te educas y te informas, tú aprendes acerca del cambio de ánimo de tus hijos. Mi hijo ya no sale con los amigos, ahora se encierra en el cuarto. ¿Qué le está pasando? Muchas cosas que hay. Puede estar teniendo una depresión. Puede estar un riesgo de suicidio, no sabemos. Pero si tú te enfocas en entender, a estar atento al cambio de ánimo de tus hijos, entonces tú vas a poder. Ese comportamiento te va a dar información. Tenemos que cuidar quién rodea a nuestros hijos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién vas a salir? Es muy importante que nosotros estemos involucrados en eso. Y otra cosa que es muy importante también,
Mantengamos en casa todos los medicamentos, hasta 4 años, y si en casa hay alcohol, en realidad, porque los niños son peligrosos, los niños van a querer saber qué pasa, van a escuchar cosas en el internet, van a escuchar eso, los compañeros de la escuela, y van a querer ellos el curioso de la plata, ¿verdad? Ahora, que el amor no te ciegue. Como padres, muchas veces pensamos que nuestro hijo no. Nuestro hijo jamás haría eso. Y no será. Entonces es una venda, ¿no? Mi bebé no, mi bebé jamás sería capaz. Estemos abiertos y entendamos que los niños, por más que la educación, amor, que le demos, son curiosos. Acuérdate que cuando tenemos bebés y empezaron a caminar, se lo tienen la vida, se lo tienen que tocar todo. Ahora lo hacen creer en el mundo. Ellos tienen lo que lo sean. Entonces, tu bebé puede que no quiera hacerlo, pero puede ser que tu bebé la curiosidad lo haya impulsado. Entonces, demos esa confianza para que la gente alrededor de nosotros, ya sean nuestros familiares o amigos, puedan decir: mira, que puede estar pasando por esto, que tengan esa confianza. Muchas veces somos los padres que tenemos una venda en los ojos, unos abrimos para poder darnos cuenta que algo tiene que hacer. Que el deber no te ensordezca. Vivimos en una actualidad tan ocupada. Muchos aquí en Estados Unidos, especialmente, tenemos dos trabajos, tenemos actividades, y a veces no escuchamos a nuestros hijos. Aprendamos a darle tiempo de calidad y tengamos que darle una atención individualizada a nuestros hijos. Escuchemos no solamente con el sonido, con los ojos, con el corazón. Estemos 100% conectados con el que ellos quieren hablar contigo. Porque ellos no ocupan, pero cuando ellos quieran hablar, permítanlo con ellos. Que su mal comportamiento no te paralice. ¿Qué quiere decir? Los adolescentes, yo tengo que decir que mi mamá dice que no van a romper la puerta, no van a romper los ojos. Que ese comportamiento no te paralice, así que intentando darles amor, abrazarlos. Darles, si ellos no desean, que pasen con la adolescente, ya no está en esa edad que tengo que ir a contacto conmigo. Pero mira, hay que aprender tu lenguaje, enviémoslo con texto. Ese es su fuerte para mí. Mi amor, no hay odio, te amo, espero que estés bien. De alguna manera, tienen que saber que nosotros estamos, aunque parezca, aunque ellos crean que. Para aquí, lo que vivimos en la Florida, en Estados Unidos, acerca la temporada de edad. Entonces quería dar una recomendación. Muchos padres están preocupados. Muchos de nuestros hijos ya tienen que tener un bebé, tienen que venir ahí. A ver, el clima de verano, el campamento de verano. Muchos de estos tienen la ciudad, tienen un curso. Pues, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, te voy a dar mi experiencia. Lo que yo voy a hacer ahora, yo empecé en el municipio, yo salí de vacaciones. Este viernes, por su último día. Me he hecho una lista de qué hacer en la casa. Tengo que tomar la edad de cada uno. Y voy a tener una reunión. Mañana tengo un domingo para sentarme con ellos y decirme: bueno, entramos en el verano. Estas son las expectativas. Estas son los premios. Las cosas que van a tener. Que es simplemente las expectativas. Hay muchas actividades virtuales. Hay muchas actividades en persona donde ellos pueden acercarse y se hace ganar horas voluntarias aquí para graduarse de la escuela secundaria, de tener horas voluntarias. Pues entonces, hay muchas actividades. Si no pueden salir de la casa virtuales, hagamos un plan con ellos. Tratemos de que este verano sea un verano estructurado donde tengan el tiempo para hacer sus deberes, para ser responsables y también para divertirse y para tener el tiempo para ellos. Espero que les haya servido algunos de los tips que les he dado y espero que también estemos pensando en cuáles son las cosas que no están haciendo y que podemos empezar así. ¿Okay? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Excelente, desde el corazón, ¿verdad? De madre. Nuestros hijos son una prioridad y la mayoría están haciendo las cosas muy bien. Así que para adelante. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos a tener a Ana Valladares hablando acerca de los recursos disponibles en nuestra comunidad. Ana. Buenos días a todos y muchas gracias. Excelente presentación de todos nuestros colaboradores hoy.
Increíble, me encantó personalmente todo lo que han compartido y realmente muy buena información para nuestra comunidad latina. Quiero darle las gracias nuevamente a todos los presentadores, a Sonia Álvarez, a Gretchen Rovira, a la doctora Pava, al doctor Telles, Ángela Ventura, a Luz Karime Figari y a sobre todo United Way de Broward County, a la comisión, a BBHC, Broward Behavioral Health Coalition, el departamento de DCF y todos nuestros presentadores. Antes de partir y llegar a la sección de preguntas, queremos asegurarnos que tienen recursos disponibles en nuestra comunidad. Entonces vamos a compartir unas láminas. Una de las campañas que tenemos en la comunidad se llama Está bien, no estar bien, no estar bien. Y creo que es importante que todos sepamos que no estamos solos, que tenemos ayudas y tenemos recursos, tanto para nosotros mismos o para nuestros familiares o amigos o conocidos. Entonces, aquí tienen esta información. Es una línea de ayuda nacional llamando al 1-800-662-4357 y pueden usar estas líneas si es necesario buscar ayuda para alguien. También tienen el 211, que es un número de ayuda a nuestra comunidad, donde ustedes se pueden comunicar a cualquier hora del día, los 7 días de la semana. Y aquí pueden proporcionarles todo lo que sea ayuda para pagar renta, alimentos, hablar con alguien, tratamientos, etc. Llamando al 211 es la primera cosa que podemos saber que podemos hacer. También para ayuda en caso de riesgo de suicidio, por favor, llamar al 988, que es una línea especializada en prevención y ayuda a alguna persona que está experimentando estos sentimientos. Podemos encontrar materiales en español en el website de United Way Broward County. Y también el siguiente slide, por favor. Hablamos de la naloxona, que es algo que es importante saber que existe y que hay maneras de obtenerla gratuitamente. Ahí tienen una serie de organizaciones donde pueden conectarse para acceder a este medicamento en caso de una emergencia. Y estas organizaciones lo ofrecen gratis. ¿Okay? Es un spray nasal y está disponible para uso en casos de emergencia. Aquí tienen un slide donde van a poder ver el uso, cómo se utiliza. De todas formas, esta presentación queda grabada y será disponible a través del website de United Way Broward. Y bueno, ahora los dejamos para la porción de preguntas. Por favor, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros y también a través de las líneas de información que les hemos dado aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias por ese trabajo tan bello que tú haces por nuestra comunidad hispana. Eres una real fuente de inspiración para todos. Y bueno, los panelistas, si tienen algo que agregar, si hay preguntas en el Q&A que nos quieran ayudar a responder. Doctor Telles, doctora, ¿será que hay algunas preguntitas que nos quieren ayudar a responder o...? Ya más o menos todo. Sí. Gracias, Ángela. Hay una pregunta de Vladimir Saldarriaga. Quisiera saber de qué país nos escribe.
Una pregunta sobre cómo implementar programas efectivos de prevención en colegios y universidades. Quisiera saber de qué país nos escribe. Esto con el objeto de dar una respuesta más pertinente, digamos, porque cada país tiene diferentes normatividades. Bueno. Nosotros aquí en el estado de la Florida, por ejemplo, es muy importante el trabajo que hacemos con las universidades y quiero aprovechar mientras tanto para mencionar un ejemplo. Tenemos ahorita el 13 y el 15 de junio un evento con los jóvenes de empoderamiento juvenil y va a ser 100 jóvenes, van a estar presentes. El 13 de junio es virtual y el 15 de junio es en persona y trabajamos hand in hand con las universidades, trabajamos con los diferentes grupos y es maravilloso porque es ayudarle a los jóvenes a que desarrollen sus talentos de liderazgo y puedan expresarlos y así vamos fortaleciendo nuestro equipo de prevención, el campo de la prevención, de ahí es de donde salen los futuros peers, los futuros especialistas, prevention specialists, los futuros trabajadores que hablan acerca de estos temas, promocionando la salud mental y la prevención del uso de sustancias. Así que es bien importante que las universidades se involucren. Sí. Permítame, Ángela. Sí, hay una pregunta de Julián Castaño, de Colombia, y Vladimir nos ha escrito que también es de Colombia. Efectivamente, lo que ellos preguntan o lo que manifiestan, Julián manifiesta la poca existencia de programas de prevención en el sur del continente, ¿no? Y en el centro, en Centroamérica. Eso es efectivo. En Colombia, en los colegios y en las universidades debe existir por normativa legal un programa de prevención de sustancias psicoactivas. Y estos son programas que gestionan las mismas instituciones y que tienen como objeto precisamente esta disminución. Igualmente, en los programas de salud y seguridad en el trabajo también se deben incluir estos programas. Sin embargo, realmente es deficiente todavía, por lo menos en nuestro país y en algunos países que yo conozco en el sur del continente y el Centroamérica, todavía es muy incipiente el tema de la prevención. No hemos comprendido bien cómo es la importancia que tiene la prevención en el manejo del tema de drogas y que no solamente es un tema de tratamiento médico ni de manejo de tipo legal, policivo, ¿no? Entonces, es una realidad, es una realidad. Y es un compromiso que debemos tener todos en esta parte del continente. Impulsar en los colegios, en las universidades y en las escuelas de primaria, porque eso ya nos está llegando a niños muy jóvenes, como les decía. Hay una pregunta, doctora Diana, si conoce usted una pregunta de Wilfredo Revilla. Si hay algunos signos anatomopatológicos en la intoxicación por sobredosis de fentanilo. No sé, doctora Diana, si tiene algo. Gracias, Doc. También quería de pronto complementar esa pregunta de prevención, porque hay un estudio, de hecho hay como una guía de programas preventivos, sobre todo para Colombia. Pero cuando uno va a la práctica, uno ve una orientadora, que en este caso es un profesional en trabajo social o psicólogo, que tiene más de 500 estudiantes en un colegio público, ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Entonces uno dice, no va a poder ella sola con tantos niños. Entonces tenemos algo muy importante a nivel de los sistemas educativos.
Para saber si de pronto lo podamos compartir con la persona que hace la pregunta, que es esa guía que se hizo en 2016, se llama Guía de Programas Preventivos para Colombia, y podría ser una herramienta, porque la salud mental en los niños en este momento debe ser una prioridad. Tenemos consumos experimentales bastante especiales y tenemos un riesgo latente que está traspasando las barreras escolares. Entonces, este documento podría ayudar y está aunado de una presentación que se hizo en Estados Unidos sobre cuál sería esa evidencia en los programas preventivos, pero si no los aplicamos, pues no vamos a poder comenzar a recopilar esa evidencia. Entonces, creo que ese documento, a mí me agradó muchísimo su lectura y puede ser una buena herramienta. Y para corresponder a la pregunta, sí, de hecho, es muy importante porque en toxicología hablamos de los toxindromes, ¿cierto? Y usualmente cuando hablamos de los opioides o los opiomiméticos, hablamos de productos que claramente van a generar algunas características clínicas típicas. Entonces, lo que más recuerda a la gente cuando uno le habla de opioides es la miosis, que es que esa pupila se ponga pequeñita, ¿verdad? Midriasis es cuando está muy grande y miosis muy pequeña, para hablarlo en un lenguaje no tan técnico. Pero también va a haber dificultad para respirar o apnea, que es que la persona deja de respirar. Entonces, habría que revisarlo, pero también hay que tener presente que, pues hablando del caso del fentanilo con su potencia, aquí es cuestión de segundos, o sea, aquí todo es muy rápido, pero cuando tenemos otros opioides como el tramadol, no solamente tiene efectos sobre los receptores opioides, sino también sobre los receptores de serotonina y otros neurotransmisores, y por eso la persona también puede llegar convulsionando. Entonces, si hay un cuadro netamente depresor, pero hay que tener presentes esos aspectos cinéticos y dinámicos a nivel farmacológico de estas moléculas. Uh-huh. Gracias, doctora. Ángela, hay una pregunta de Mary Vázquez. Dice, aquí en la Florida, cuando un joven se detecta en consumo experimental, ¿a qué tratamiento puede someterse o qué entidad puede pedir ayuda? Exactamente. Entonces, esa es las slides que manejó Ana. La primera llamada de ayuda en el condado de Broward es el 211. Y también pueden encontrar findtreatment.gov. Ahí hay información en inglés y en español. Es de SAMHSA y ahí pueden encontrar todas las organizaciones que prestan ayuda. Les hablan en varios idiomas, no solo español, también en muchos otros idiomas. Y ahí pueden encontrar tratamiento cerca de sus lugares de donde viven, pueden encontrar tratamiento, o sea, es muy importante esa línea, es 1-800-662-HELP o 1-800-662-4357. Y el 211, siempre les pedimos que por favor se comuniquen con el 211, que es la primera línea de ayuda y está en prácticamente todos los condados. Uh-huh. Bueno, ha habido varias preguntas que se refieren a programas de prevención, cómo hacer, en primer lugar. Sobre esto, quiero proponer, Ángela y Ana Valladares, digamos, que han estado en esto, quiero proponerles la posibilidad de que estrechemos un poco nuestras relaciones con los países, con la Florida, con el estado de Florida. Ustedes tienen algunos avances en programas de prevención, en colegios, universidades, y bueno, por lo menos hablo desde Colombia, me gustaría, digamos, y dentro de lo que han planteado tanto como Julián Castaño, como Vladimir, como otras personas que han escrito, ¿no? Quisiéramos que pudiéramos acercar esta colaboración, mirar todas las posibilidades, materiales audiovisuales, materiales escritos, programas que hayan mostrado su éxito para esto, ¿no? Que este evento nos sirva para acercarnos mucho más en estos propósitos. Y hay una última pregunta, no sé si tenemos el tiempo, si pudiéramos hacerla. Sí, claro que sí. Doctora Diana, hay unas preguntas en relación y quisiera saber si usted tiene datos estadísticos recientes sobre cuál es la verdadera dimensión del problema de fentanilo aquí en Colombia. Y también se pregunta si se ha podido determinar si el fentanilo que se está utilizando acá en Colombia es un fentanilo de uso médico o un fentanilo
de otro tipo de producción diferente a la médica? Y si se produce en Colombia o está siendo importado, está llegando de los Estados Unidos especialmente. No sé, doctora Diana, si tenga algún comentario sobre esto. Gracias, profesor. Bueno, en primer lugar, nosotros vigilamos de unos sistemas los eventos de interés en salud pública, pero desagregar propiamente fentanilo o drogas de diseño o sintéticas o emergentes no está tan parametrizado en este momento. Entonces tenemos datos que no son muy robustos o son escasos, hablando propiamente. Sin embargo, hay un documento muy importante y es que cuando hablamos de fentanilo propiamente en el país, también hablamos de los casos de mortalidad. Entonces, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó un estudio de mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas en un periodo del 2013 al 2020 y se encontraron 5 casos, es decir, de mortalidad en donde estuvo relacionado fentanilo. Pero no tenemos en este momento datos de las autoridades competentes exactos de cómo está la dinámica de consumo, porque acá hay algo muy importante para la comunidad académica que también nos acompaña. Para hablar de fentanilo también tenemos que ser cautos. De hecho, desde el 2019 tenemos algunas alertas de ubicar estas formas farmacéuticas en las diferentes incautaciones y en los trabajos tan importantes que hacen las autoridades, pero hasta la fecha no tenemos certeza de que tengamos fentanilo ilegal en Colombia. Las autoridades no han hecho esa aseveración. Lo que sí tenemos es ese desvío y uso indebido por fronteras, por aeropuertos. De hecho, tuvimos un caso de un evento colectivo que es muy importante de 2021, en donde en la ciudad de Cartagena 6 personas resultaron intoxicadas con una sustancia, la cual se analizó y se caracterizó en el laboratorio antidrogas de la Policía Nacional de Colombia. Y claramente pues fue identificado como fentanilo y sus análogos. Entonces fue como un caso importante y me parece muy importante citarlo porque es el acompañamiento de esa caracterización química que dijimos sí es esto, pero es más de un producto que va por su desvío farmacéutico en su solución inyectable. De hecho, profe, tenemos del 2018 hasta enero de este año, bueno, hace poco tuvimos otros 2 casos, 332 soluciones inyectables que estaban verificadas por la autoridad competente, pero posiblemente son muchas más. Pero hasta el momento no podemos hablar de un mercado de fentanilo ilegal, sino de esta forma farmacéutica con desvío y uso indebido hasta que no se pronuncien en las autoridades competentes. Bueno, Ángela, yo creo que más o menos está como cubierto. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por esa participación. Los invitamos a que nos visiten en nuestro website, unitedwaybroward.org o drugfreebroward.org. Tenemos eventos, muchísimas gracias. Tenemos muchos eventos, muchos documentos también del doctor Telles, documentos en español. Tenemos planes de acción, herramientas. Así que los invitamos a que visiten esas páginas. Tenemos los eventos que también estamos preparando y organizando. Un sí rotundo a la propuesta del doctor Telles. Por supuesto que debemos seguir colaborándonos porque este problema del uso de sustancias es un problema global que afecta a todas nuestras comunidades. Hay una organización que nosotros es como nuestra coalición madre aquí en Estados Unidos y es un grupo que está a nivel global también y se llama CADCA, es Communities Anti-Drug Coalitions of America. Cambiaron el nombre recientemente, pero sigue llamándose CADCA. Y nosotros seguimos mucho los lineamientos de prevención de esa organización. Así que trabajamos hand in hand con ellos y vamos a seguirlo haciendo. Así que claro que sí, vamos a seguir colaborando y poniendo prevención al frente. También los invitamos a que nos sigan acompañando. Les vamos a seguir enviando información. La doctora nos ha enviado algunos documentos. Los vamos a colocar en nuestro website. Y con mucho gusto aquí estamos para servirles en United Way del Condado de Broward. Y muchísimas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. All right. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Muchas gracias. De verdad que toda la audiencia se nos mantuvo hasta este momento. Así que eso es un gran apoyo para lo que estamos haciendo. De verdad nos dice mucho que estos temas son necesarios y los vamos a seguir trabajando. Así que
Adiós, muchas gracias a todos y por aquí nos volveremos a ver algún día, en un sábado, nuevamente. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye bye.